Marcelo, mientras tanto vamos a hablar de lo que es el nuevo periodo legislativo, porque en el día de ayer se hizo la sesión preparatoria. Exactamente. Y la que era presidenta justamente del Consejo, un año más va a volver a ser porque ha sido reelegida. Así es, ya tenemos contacto con ella. Soledad Zacarías ya está con nosotros. Hola, Sole, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Hola, Sole? ¿qué tal? Hola, chicos, buen día para toda la audiencia. Muy Un bien, gusto. bien. Bienvenida, señora presidenta. Me gustaría quería decir eso, Soledad. Habla para los 100.000 Gracias. carlospacenses, la presidenta Soledad Zacarías. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Marce, Sofi. La verdad que es más que nada una continuidad que Sí. se vino dando a través de lo que fue en aquel momento la licenciada Alejandra Roldán, que también presidenta mujer, es Qué muy bueno. importante Sí. seguir con esa metodología, ¿no? Porque la verdad que el intendente Daniel Gómez Gesteira no da esta posibilidad para que el cuerpo legislativo sea presidido por mujeres. En este caso es válido también nombrar que la vicepresidenta primera es la concejal Carla Livelli, que hizo un trabajo también impecable Sí. en tanto como concejal, bueno, y ahora como autoridad, como vicepresidenta, y a su vez también vicepresidenta segunda, la concejal Natalia Lenzi. Creo que en Perfecto. este marco y en este momento en el cual las mujeres toman un rol importante, para, no únicamente en nuestra ciudad, sino a nivel provincial, nacional y también mundial, es importante estos espacios para poder ir avanzando en todo tipo de, digamos, lo que necesita la ciudad a través de estas herramientas legislativas. La verdad que, bueno, felicitaciones esto de las mujeres. Yo cuando sigo, las escucho y las veo a través del Facebook del Consejo de Representantes y la verdad que son mujeres con fuerza, con mucha responsabilidad. Cada una tiene una personalidad importante. Bueno, la vemos a Carla y Carla es contundente, ¿eh? Sí, Así se los digo, en los contundente. debates es Es contundente. contundente. Sí. Natalia Lenzi no es. No es tan dura, pero tiene su Por presencia. supuesto. Karina Fernández, con los números, También. muy clara. Y Sí. Patricia Morla, ya la conocemos a Patricia, lo que es Patricia, Sí. defendiendo principalmente Todo todo terreno. todo Patricia terreno. Digo, terreno. son mujeres con mucha personalidad, fuerte. Y ni hablemos Sí. cuando dice, tome la presidencia, concejal Livelli, y habla Soledad Zacarías, agárrate. Agárrate, me encantan, me encantan, me Bueno, encantan. destacar A eso, todas. Sole, también, Es ¿no? una construcción Y el Sí. bloque, gracias a Dios que tenemos un presidente de bloque también con mucha experiencia a nivel legislativo y ejecutivo, y eso también ayuda Claro. a que algunos temas directamente vayamos puntualizando y puliendo. Sabemos que las normativas van cambiando constantemente y nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad. Tal Esta cual, realidad tal que cual. nos atraviesa a todos, que nunca pensamos atravesar una pandemia. Sin embargo, hay que adaptarse a los nuevos, a las nuevas tecnologías y que los vecinos también nos acompañen en esta situación, porque tuvimos también dentro de lo que es esta pandemia y el aislamiento una audiencia pública sin público. Es totalmente Sí, impensado, pero tal bueno, cual. había que articular la forma de que también los procedimientos sigan avanzando para no quedar quietos en esta ciudad que tanto necesita de las herramientas legislativas. Sin lugar a Fue una dudas. audiencia pública exitosa también porque los vecinos se han manifestado a través de lo que es teníamos vía web, Sí. a través de los escritos que ellos podían manejar su postura, que puntualmente era un caso tan importante para nuestra ciudad, que era anexar dos barrios de nuestra ciudad al nuevo ejido municipal, que Sí. tanto lo estamos esperando para que ellos tengan servicio como Villa Parque San Miguel y como Altos del Valle. Así Claro, la verdad, que muy estamos bien. muy conformes con esto. La verdad que es difícil para los gobernantes hoy ir de la mano de lo que necesita realmente la ciudad, y creo que hoy el jefe de gobierno nos necesita sin partidismo para darle todas las herramientas necesarias y poder salir de esto todos juntos. Exactamente, porque la situación es complicada, estamos pasando por el momento más complicado de la pandemia en toda la Argentina, Carlos Paz no es la excepción, y bueno, la verdad que estar a la altura de las circunstancias es lo que se necesita, principalmente de nuestros representantes, para que podamos legislar de la mejor manera en época de pandemia, que es totalmente extraordinaria. Lo importante, Soledad, es que pudieron avanzar para hacer un balance de este año legislativo, lo importante es sobre la ampliación del ejido, ¿no?
Sí, hay varias cuestiones que yo quería remarcar que nos atraviesan de lleno. Una es el plan de desarrollo urbano aprobado en su primera etapa, que ya veníamos a través del Consejo de Representantes, que hicimos un llamado concurso para un estudio geomorfológico, que sería la base de lo que se venía, ¿no? Que era triplicar el eje de nuestra ciudad, y por lo menos eso ya lo pudimos, digamos, cerrar, y que ya todos los especialistas técnicos tengan esa información para ir avanzando de a poco, porque también es una proyección a largo plazo. Sabemos que tenemos que dar todos los servicios, agua, cloaca, transporte, muy importante, y a través de eso estamos muy contentos de que podemos, y realmente en la última sesión pudimos aprobar este plan de desarrollo en su primera etapa. Así que estamos muy contentos, y a su vez, bueno, la realidad nos atravesó de lleno desde el día uno, como siempre digo, a través del intendente, que tomó todas las herramientas y se empezaron a aprobar medidas económicas. La fundamental fue reducir sueldos de todo el personal municipal, principalmente el intendente, en un 50% de reducción, que esto tengo que decir que fue una medida ejemplar a nivel provincial y nacional. Es un gesto de acompañar al vecino, y lo seguimos haciendo más fuerte que nunca. Y a su vez también acompañado de otras medidas económicas que acompañó al vecino en este difícil momento, que tiene que ver con prorrogar algunas tasas municipales, dándole respuesta también a todos los ciudadanos, no solamente a un sector que también está sufriendo mucho, como el comercial y el turístico, sino al vecino en general. Que aquel que pueda hacer el esfuerzo de pagar en este tiempo las tasas municipales, hay una importante reducción del 40%. Exacto. Sin embargo, bueno, es un número importantísimo. Lo más importante de lo que sirve para poder estar ahí al lado del vecino es que nosotros tengamos ese criterio, ¿no?, de todos los concejales, de todo el cuerpo, de seguir acompañando en las medidas que necesite el intendente, vamos a estar ahí. Muy bien, Sole, importante. Y también esto, con respecto a esto, es importante, Soledad, también decir que a los que pagaron todo el año, el descuento va a ser para el año que viene. Sí, tenemos varias medidas, no claro. Únicamente, tenemos para todo porque, las situaciones económicas, claro, del vecino. Claro, porque el que pagó todo el año reniega y decir, ay, yo soy el sonso que pagó todo el año y no tengo ningún beneficio, no, el beneficio lo va a tener el año que viene, ¿no es cierto? Sí, recordemos que esta gestión comunitaria, todos los años, el que podía pagar de contado tenía el 30% de descuento en sus tasas por todo el año. Exacto. A partir de lo que pasó ahora con respecto a la pandemia, para darle el mismo beneficio a todos, que se pudieran cancelar hasta el 40% de toda la deuda que tengan hasta fin de año, en este momento tan importante, el que pagó a principio de año con el 30% se les traslada ese 10% al 2021. Exacto. O sea que también va a tener el mismo beneficio de aquel ciudadano que hoy abonó todo. Genial. Por el 40%. Buenísimo. Es muy importante la igualdad para exacto, todos. Exacto, exacto, porque el que pagó reniega, si no, Sole. Sí. El que paga en tiempo. En realidad, lo que se analizó económicamente a través de, bueno, el secretario de Economía y el intendente puntualmente, porque es una decisión política de también apalear esta situación, porque sabemos que no está ingresando dinero a las arcas del municipio y tenemos que ser solidarios también con el vecino para que también le lleguen todos los servicios como siempre, digamos. Exacto. Que el hospital siga funcionando, que tenga su luminaria, que tengan todos los servicios acordes a lo que nosotros venimos planificando año a año, y que en este momento tan especial también sea un beneficio para el vecino. No únicamente que el esfuerzo sea de los gobernantes, sino que el vecino también se sienta acompañado y que salgamos todos juntos lo antes posible, que es lo que uno desea de verdad. Así a su es. Vez, no dejar de lado el tema de seguir cuidándonos ahora más que nunca. Eso también quiero transmitirle al vecino, que estamos en una situación, digamos, muy difícil, en la cual tenemos que hacer ese último esfuerzo para poder, como ciudad turística, brillar más que nunca más adelante, porque nos merecemos esto todos los carlospacenses, ¿no? De dar ese mensaje de esperanza, pero sin embargo hoy tenemos que cuidarnos entre todos. Y sí, y hay que entender algo, que cuanto menos nos cuidemos, más va a tardar el virus en irse. Cuanto menos nos cuidemos, más va a tardar el virus.
Eso y más vamos a tardar en volver todo a reactivar más el turismo. Tal ¿no? cual. Así que, sí, por favor, cuidarse. Lo llamo como conquistas. Nosotros tuvimos varias etapas que hemos conquistado y tenemos que seguir conquistando con el cuidado de todas las medidas de bioseguridad. Eso hizo de que paulatinamente se fuera reactivando de a poco algunas flexibilizaciones que eran tan necesarias por esta reactivación económica, y también sabemos de que tenemos que seguir en el mismo camino ahora más que nunca, porque ya hay varios casos en nuestra ciudad, y también llevarle esa tranquilidad al vecino de que uno con esta disciplina, porque la verdad que es una disciplina que no estamos acostumbrados como argentinos, pero que es muy poco el esfuerzo que les pedimos nosotros y que lo tenemos que hacer todos juntos para que el vecino de al lado, tanto comerciante, turista o familia, que nosotros queremos de verdad que esto salga todo para adelante, nos cuidemos más que nunca. Bien, así es. Totalmente, bueno, Soledad, queremos agradecerte, bueno, y felicitarte por el gran trabajo. Te seguimos, te vemos, el respeto con el que trabajás, así que gracias. Felicitaciones, y qué lindo tener a una mujer de con tus ganas de trabajar encabezando con las ganas de trabajar por la ciudad. Así que un abrazo grande, ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias. Quería recordarles que el acto de apertura de sesiones es el 1 de agosto a las 11 horas mañana. Y que todos los vecinos nos van a poder seguir a través de las redes sociales y de Facebook, escuchando el discurso tradicional de nuestro intendente municipal. Genial, genial. Genial. Gracias, Sole, un abrazo. Gracias, Soledad, muy amable. Chao. Ahí está, entonces, mañana, apertura de las sesiones con la palabra del intendente. Así es. El discurso tradicional. Vamos a esperarlo a ver qué dice. ¿Eh? Expectantes. Por las redes sociales, más. Tal cual. ¿Hacemos pausa? Vamos a una pequeña pausa y luego seguimos con más información.